Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal. Mi nombre, como ya sabéis, me estoy quitando la chaqueta, perdonad, es Merche y estáis en el canal Bakira, Scrap y más. ¿Con qué venimos hoy? Estoy aquí, chicas, es que me estoy quitando la chaqueta porque tengo muchísima calor, prendas. Aunque aquí hace fresquito hoy, pero estoy que no paro, que estoy preparando este vídeo para que podáis ver cositas. Y bueno, como ya sabéis, ya os lo he dicho, mi nombre es Merche, estáis en el canal Bakira, Scrap y más. Muchas gracias por estar un día más conmigo. Feliz Semana Santa, espero que estéis disfrutando lo que el tiempo nos deje, ¿vale? Y bueno, ¿con qué venimos hoy? Ya he tocado la cámara, no tengo arreglo. Mirad, llevo diciendo muchos días que iba a enseñaros los proyectos que estaba haciendo muy poco a poco por el tiempo que tengo tan reducido. Traigo unas compras, traigo proyectos que he realizado con las cositas que os voy enseñando que compro, porque no tiene caso enseñar compras y que no veáis que hagamos cosas. Y traigo compritas del Temu, del Bazar, de Shein y, como no, de nuestro amigo Teddy, ¿vale? Paso a enseñaros muy rápido las cositas que estoy haciendo a mano, ¿vale? Mirad, todavía estoy con cositas de Navidad, como ya sabéis, os lo dije, ¿verdad? Pues mirad, he hecho este blender, me parece que se dice así, donde he puesto unas carpetitas con esto, que estas compras me las habéis visto, estos anilleritos que compré, ¿vale? Y mirad, ahí he metido enanitos que he hecho yo. Aquí está por rellenar, ¿vale? Hay cositas que no veréis porque, bueno, no lo voy a hacer todo. Y aquí he hecho algunos demás. ¿Vale, chicas? Son trabajos muy entretenidos. Esto se hace en una tarde, ¿verdad? Pero luego la decoración, aunque yo no soy de mucho decorar, ¿vale? Le he puesto esta cintita que también os enseñé hace poco del bazar, ¿vale? Y bueno, para que veáis dónde voy poniendo las cositas, ¿eh? Vale, seguimos. Mi hija me ha puesto muy para allá y estoy muy incómoda, pero voy a seguir enseñando cositas que sigo haciendo. Mirad, también he hecho este otro tipo de blender con el mismo tipo de telita aquí. Le he puesto este, perdonad, este, tenía que haberlo dejado el lazo quitado. Perdonad, esperad que no vaya a tirarlo todo. Está todavía sin terminar de decorar, como estáis viendo. Todavía le queda un poquito. Mirad, aquí se me manchó un poquito de pegamento. Pero nada, que podamos solucionar una scrapera, ¿vale? Se abre y esto es una cajita para echarle a nuestras compis cositas que queramos echarles, ¿vale? Voy a atarle un poquito, esperar que se viene la tapadera. Así, así, así y así. Lo voy a dejar tal que así, ¿vale? Y es otro tipo de blender, ideas, si os vienen bien, estas cositas, Mayochi Kaneko, sabéis que hace muchísimas cositas así, de ellas seguís un tutorial y hacéis un montón de cosas bonitas. Mirad, se me ocurrió con estas anillas que compramos en el bazar, ¿vale? Estas son las medianas, luego hay otras más pequeñitas y otras más grandes. Como veis, todavía está sin terminar de decorar, ¿vale? Mirad cómo se me abría, porque esto tiene finalidad después de que sea un cuaderno de notas, ¿vale? Le he puesto esta gomita en rosita y se abre. Y aquí tenemos, mirad, le podemos meter a nuestras compis, ¿veis? Y súper genial para mandar un correo bonito con los papeles de la colección del cofrade scrapero. Espero que me salga bien. O el scrapero cofrade, siempre lo digo al revés, que me perdone. Jesús, perdona, hijo, que siempre lo digo al revés, ¿vale? Este es otro tipo de cositas que podemos hacer para también regalarle a nuestras amigas. Luego, cuando acaben de usar esto que tiene esto, pues se le puede poner un bloc de notas y allí pues pueden hacer, se le hacen sus agujeritos donde las anillas y continúan haciendo con su bloc de notas, ¿vale? Y bueno, ¿os acordáis, chicas, de esto? ¿Os acordáis de esta comprita que hice? ¿Sí, verdad que os acordáis? Bueno, pues con esto hemos hecho, mirad qué mono, mirad qué mono, es que queda buenísimo. ¿Qué ha pasado? Sí, se me ha olvidado lo del bolígrafo, pero mirad, lo he pillado en el tapón del bolígrafo, ¿vale? Y ahí va enganchado, y aquí ahora le ponemos unas cuentecitas si queremos, o bien lo dejamos ya así. Y he hecho un cuaderno,
Estos papeles no me los he traído para enseñaros. Puede ser que en otro vídeo lo enseñe, ¿vale? Que estos papeles los he comprado en Kit, en la tienda Kit de aquí de Granada, ¿vale? Mirad qué bonito, ¿vale? Y también he hecho este otro, que ya estáis viendo, que ni tiene el bolígrafo, ni tiene decoración ninguna. Tengo que estar terminando haciendo. Ya sabéis que mi tiempo es muy reducido, pero bueno, quería que vierais que sí se hacen cositas, que se le mandarán a las amigas, ¿vale? Y bueno, espero que os guste, ¿vale? Es súper fácil, es súper sencillo de hacer, pero bueno, con mucho tiempo de verdad que se harían cosas monísimas, monísimas. Y esta idea, apuntarla porque es genial. Voy a ir recogiendo esto porque vengo con una joyita. Como dice nuestra amiga Rachel, vengo con una joyita. Voy a ir recogiendo todo esto para que no se me quede nada por medio. Y os voy a enseñar que este es un trabajo que he estado realizando muy poquito a poco, porque por tiempo, por secado y por demás. Cuando Nena dijo de hacer la cajonera, yo no me apunté al reto. Pero bueno, esta fue mi idea de hacer, ¿vale? Si la ve, pues bueno, que sepa que esta es una de mis ideas. No es idea mía. Esto lo tiene una chica... Scarpanderes, ay, me vais a perdonar, realmente no recuerdo. Tengo que buscar el vídeo y dejároslo en la cajita de información, que aunque yo cuelgue el vídeo y no haya nada puesto, en unos días, en cuanto pueda, os lo pongo. ¿Veis? Es una cajonera, como veis. Mira, lo voy a dejar al suelo, ¿veis? Con mucha capacidad también para meterle, habrá cositas en ellas, ¿eh? Para meterles a nuestras amigas, mirad. Mirad, como sellitos, creo que se está viendo bien, ¿verdad? Y mirad, chicas, con las coronitas del Teddy, pues mira, que está forrada por todo, ¿eh? Está forrada por todo, por dentro, por fuera, por todo. Bueno, pues esta es mi joyita de la corona, ¿vale? Bueno, hasta aquí hay más cositas hechas, pero la verdad es que están casi sin terminar y entonces no la puedo enseñar. Pero bueno, más o menos, para que veáis que sí se hacen cositas, ¿vale? Vamos a continuar con Temu. Perdonad que vaya un poquito acelerada porque ya voy con la hora muy pegada, tengo que hacer de comer y bueno, ya sabéis las cosas. Vamos a ir con Temu. Mirad, en este tiempo que no he estado con vosotras o no os he enseñado compritas, me han llegado dos granjas de Temu. Dos granjas porque os voy a decir por qué. Como ya sabéis, yo estoy... Este está empezado, ya veréis el por qué. Ya veréis el porqué. Pero me hacía falta haber cogido... Sí. Esta es una de las granjas, ¿vale? Mirad. Esto es esto. Dentro de muy poquito lo vais a ver, porque tengo con Globeland, ya sabéis, colaboración. Y entonces me compré una cosita, me compré dos máquinas en Temu, pero en la granja tenía cogido esto a la... En la granja tenía cogido esto. Me vais a perdonar que coja algo para que os pueda enseñar. Vale, sí, aquí se va a ver bien. Mirad, el troquel venía así y venía todas sus cositas así, ¿vale? Venía este, venía este, bueno, venía, no, viene. Venían estos. Uy, esperaros porque yo realmente está al revés, está al revés, estaba así. Vale, así. Este venía aquí, a ver si lo pongo bien. Si lo recuerdo bien, si no mal recuerdo, este venía aquí, ¿sí? Aquí así, ¿vale? Os voy a poner más o menos, me parece, me falta algo, me falta aquí algo. A mirarla, digo, me falta algo, yo sabía. ¿Veis? Así, esta era la granja. Chicas, disculpad que os la enseñe ya desmontada, pero estoy haciendo uso de ella y digo, mira, voy a grabar el vídeo porque si no es que no lo vais a ver. Es una pasada el troquel. Pasar a ver, por favor, el tutorial de Globeland que lo voy a subir el martes. No lo perdáis porque es una pasada. Es una pasada, os lo puedo garantizar. El troquel hace casi 14 de ancho por 21 y medio de largo. 21, no quiero engañar, no os quiero engañar, pero no tengo aquí regla. 21, 21 y medio por 14 de ancho o 13 y medio de ancho, por ahí anda, ¿vale? Más todas estas cositas. Lo tiene Temu, pasar y lo veis. No tengo el enlace, ya os digo que lo compré, no, lo pedí en la granja. ¿Veis que son dos granjas? Pues veréis por qué.
Ya sabéis que cuido... Ah, perdonad, que me voy. Que me voy sin enseñaros. Y esta es una cajita. Muy mona. Tengo compras hechas de Navidad, que no os he enseñado. Bueno, compras no, regalos de Navidad, mejor dicho. Y me regaló mi hija otro tipo de caja. Este la tenía yo en granja y mi hija me regaló otro tipo de granja. Se me ha olvidado meter lo de Amazon. Pero es que hay muchas cosas. En otra ocasión, porque hay unas cositas que compré en Imagina Sol, que es una tienda de Avalorio de Granada. Me hubiera gustado que lo hubierais visto, pero de verdad, como no salgan las bolsas de compras, no sé dónde está. Así que, chicas, esta cajita de para montar, ¿vale? Lo que mide montada no lo sé. Esta la tiene Temu, pero me parece que está también en la tienda, si no me equivoco. Esta es la que tenía, que hacía el árbol de Navidad para hacer el calendario de Adviento. Panalisa, la tienda de Panalisa. Ya sabéis cuál es, de AliExpress, ¿vale? Os lo digo por si queréis echar un vistazo, porque a veces en un sitio es más caro que en otro, ¿eh? Y se pueden mirar de todas formas. Corta genial, este corta genial. Además, de hecho, como no tengas cuidado, te cortan la yema de los dedos. Tengo cortecitos de ayer de haber estado usando, porque claro, yo he adelantado un poco el tutorial normal, porque chicas, ya veréis el trabajo. Entonces, si no adelanto un poquito la cosa, sería desesperante. Bueno, y como os estoy diciendo, estos son dos granjas. Una es del móvil de mi suegra, que me lo está haciendo. Sabéis que yo cuido a mi cuñado, estoy pendiente de sus medicaciones, de todos. Y ellos, pues en agradecimiento, un ratito echan y los tengo a todos enganchados en el Temu. ¡Qué mala! Los tengo trabajando como negreros. No, de verdad que ellos lo hacen con gusto, la verdad sea dicha. Echan un ratito de risas. ¡Hay que ver esto como riega! ¡Mira! ¡Hay que ver esto! Y así los tengo entretenidos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, chicas, pues esto es una de las granjas. Que me enrollo. Y no acabo. No lo voy a meter de aquí, ¿vale? Y otra de las granjas, que esto fue con el móvil de mi marido, ¿vale? Mirad, la cesta esa tan bonita, que si no habéis visto el vídeo, Maribel sube un vídeo donde lo podéis ver, que se lo manda este del gato scrapero, le manda unas cosas muy, muy bonitas. Chicas, se está yendo la luz, esperad que voy a encender la luz, esperemos que no se me apague el vídeo, porque también tengo poca batería, ¿veis? El gato escrapero Esperanza le hace una cesta muy bonita. Yo ya la tenía, cuando ya lo enseñó, yo ya lo tenía en casa, pero bueno, no la he hecho todavía servir. Pero para que sepáis lo que hace tan bonito, es la misma cesta, ¿vale, chicas? Pasad por Huecas Camino de Santiago y veis el vídeo, que no os lo perdáis, porque hace el gato escrapero unas cositas preciosas. Bueno, dicho lo cual, esto es otra de esto, y en el móvil de mi marido. Y también me pedí, que tenía muchas ganas de tener, Maribel me lo aconsejó, y mira, no le hacía, a ver, digo, mira, pues en la granja lo voy a hacer pedir, el taladro este, para hacer, mirad, es que tiene mogollonaco, os lo voy a dejar así, de puntas, de limas, de lijas, buah, es una pasada, es un de cortador, fijaros, como si fuera una radial, fijaros, el cortador, las puntas, las limas, bueno, limas hay de todas, esta es como para pulir, para limar, espero no salirme, que siempre me voy para allá, no sé por qué, tenía manía, las llavecitas que están súper graciosas para montar y desmontar todo el tipo de puntas, y estas son las puntas para hacerle los agujeritos a nuestras cositas. Hoy ya me he dejado una cosita que quería enseñaros, bueno, a ver si me hace mi hija como un reel de esos que hacen, y os lo enseño, el conejito, las orejas, que están súper graciosas. Y el taladro. Como veis, está sin usar. Esta tarde voy a empezar a hacer uso de él. Y entonces, antes de también desmontarlo, pues quería que lo vierais. Parece que se le va la luz al móvil. No sé por qué. Parece que se le va la luz al móvil. Bueno, chicas. Pues esta es otra de mis granjas. ¿Vale? Quiere decir, estas dos cositas sería otra de las granjas. Como veis, una granja grandísima. Os la enseño porque está ya al caer, otra vez mi marido, otra vez mi suegra y otra vez y el móvil de mi suegra. O sea, que la mía tarda más que, madre mía, llevo 4 meses con la granja mía. Todavía de la mía no he salido ninguna. Aquí tenéis. Me parece que yo no pedí ninguna granja todavía, ¿no? No, todavía no he cogido granja mía. Fua, no me acuerdo ni siquiera, chica. Es que tengo tantas cosas de verdad en la cabeza.
Que bien podéis disculparme que no me acuerdo de la mitad de las cosas. Bueno, hasta ahí voy a meter las granjas aquí, las dos granjas aquí para colocar, ¿vale? Y vamos a continuar. No. Temu. Ah, vale, estoy con Temu. Chicas, este es mi regalo de Reyes, ¿vale? Como ya sabéis, la cosa se empeoró. Hemos pasado una Navidad muy feita. Ya os dije que mi cuñado estaba muy malito. Ha vuelto a tener un proceso muy regulero. Parece que vuelve a sacar cabeza y bueno, así vamos, ¿vale? Entonces yo ni ánimos ni nada de pedirme. ¿Qué me he pedido? La máquina esta que hacen los tres agujeros del troquel que habéis visto de la granja, ¿vale? Esto parece que se mueve un poquito. De la granja, ¿vale? Entonces hace, como estáis viendo ahí, no sé si lo veis aquí mejor, aquí. ¿Veis? Y es desde una 5, una 3, una 6, hasta, desde una 6 me parece que es, hasta un A4, ¿vale? Se puede hacer. Es una pasada, yo ya la he probado. La pena es que no estaba en verde. Ya estáis viendo la otra. Mirad, lo he sacado de la caja. Viene así, viene empaquetada con su bolsita esta. Es que para no entretenerme, venía tal que así, chicas. A ver. No, no la voy a poder meter otra vez. ¿Qué queréis que os diga? No tengo yo paciencia para esto. No tengo paciencia. Venía este precinto puesto en mitad, ¿vale? Y la he hecho servir, la he probado, mirar para ver cómo hacían los agujeritos. Va genial. Os la aconsejo, va genial. Sí es verdad que no coge 5 hojas, ¿eh? Mentira. Una y dos, se las ve y se las pela, ¿vale? Así es que eso mal, ¿eh? Mal, señores del Temu. Pero va genial. Sí, os lo digo. Venía en esta cajita. Y luego me pedí... Oh, con esta estoy loquita. Loquita. Esta es la que hace la seta. Hace este. ¿Vale? Una pasada, chicas. Pronto haré algo con ello para que lo veáis. Estoy esperando porque en una de las granjas se pidió un mogollonaco de fichitas de estas para esto. ¿Vale? Entonces ya mismo tengo la granja y empiezo a hacer algo de ello. ¿Vale? Pues bueno, chicas, estos serían los regalos de Reyes, que me los he pedido ahora, porque estaba la cosa ya más tranquilita, y bueno, ya estaba ya más animada de cogerme, ¿vale? Esta es esta cajita, ¿eh? Las tengo fuera para no perder mucho tiempo, chicas. Disculpad de verdad que vaya como una moto. Sigo. Vamos a seguir con Saint. ¿Os parece? Pues me das. En Saint tengo estas cositas. ¿Qué me pido en Saint? Chicas, esperad porque... No sé por qué, yo he cerrado esto. ¿Quién me ha iluminado para hacer? Ah, vale. Hoy quería abrirlo así, ¿vale? Y esto es decir... Madre mía, verdad. Yo qué sé. ¿La habré abierto veces? Pues sí. Mirad, me he pedido estas plantillas de stencil. Dicen que son plantillas para dulce, para hacer tartas y demás. Bueno, no están mal, pero diseños como los que yo quería, pues tampoco. Pero bueno... Por el precio que tenían, que eran 3 y pico, no están ni tan mal. Vienen un mogollón, la estáis viendo ahí. Ese es un diseño. Este es otro. Pues mirad, si algún día hago algo de mis media o algo, pues ahí están. Este, si os dais cuenta, tiene estrellas, corazones, ahí como un batiburrillo de estrellitas y circulitos, ¿vale? Como si fueran serpentinas, algo así. Este otro. Y ya van 4. Este otro. Y ya van 5. Este otro. Y ya van 6. Este otro. Y ya van 7. Este otro. Y ya van 8. Todavía quedan algunos... Algunos trocitos y ya van 8, pero ya veis que es este dibujo. 9, esperad que este salía con este. 9, este es una pasada. Este sí me gusta. Y 10, que también está muy bonito, pero es muy grande. Son diseños muy grandes y yo los quería diseños más pequeños. Pero bueno, ahí están por si algún día hacen falta. 10 plantillas, ya sabéis que a las chicas que hacemos manualidades, aunque veáis que hacemos muchas compras, que es verdad, tenéis razón, también es verdad que siempre nos hace falta algo de esto, ¿vale? Siempre hay algo que nos falta. La que puede tener almacenado, pues hace muy bien, ¿de acuerdo?
y ya está. No hay más explicación. Pero bueno, yo tenía mucha ganas de tener plantillas de stencil. No serán las últimas que me compré, ¿vale? Porque tenía ahí cuatro ideillas, pero mira, no sé. No sé, porque al final solamente de los que me han mandado, a lo mejor hay dos o tres diseños que me gustan más, porque tienen el diseño más pequeño, ¿vale? No sé si me va a dar tiempo a poner esto, porque ya os digo, también tengo el teléfono con poca batería. Perdonad que os estrese un poquito, porque yo me parece que estoy, vaya, como una moto. Las plantillas de stencil, chicas. También me pedí, mirad, a 2,20€, todas las herramientas estas. Como estáis viendo, vienen 2, 4, 6 y unas 7. Sí, hay muchas chicas que la habéis cogido en esto de... Se ven duritas, se ven súper genial. Pero a mí me costó una solamente en esta. Esta no esta. Solamente me costó 3 euros y pico en una tienda de manualidades. Por lo cual, cuando las vi a 2,20€, dije, a la buchaca. Y sé que en las ofertas flash de AliExpress están a veces a 1€. Os lo digo, que os lo paséis y la veáis, porque van genial. Sabéis que entran 7 piezas y ahí me costó, viene súper bien, mirad que venía súper bien empaquetado. Y 2,20€. También me pedí en Shane esto, que es para, mirad, es que está cerrado, para poner los sellos. Las conocéis mucho, es una plantilla de silicona para cuando hagamos sellos cuadrados, en forma, en galleta. ¿Veis? El sello cuadrado está también en forma con galletita, ¿lo veis? Bueno, pues que me pareció muy idóneo y que lo cogí. A ver si vamos haciendo algo de lacre, porque también hacía falta hacer algo de lacre. Si aquí no es no querer hacer cosas, es el tiempo. El tiempo que verdaderamente es oro. Chicas, ¿qué más me pedí? Ya me he dejado el troquel. Madre mía. Me pedí también, mirad. No os preocupéis, haré una remesa de todo y pondré pupurri, pero es que son muchas cosas, de verdad. Me pedí, venían en cada paquetito, me costaron 1,50€, 1,40€, 1,20€, por ahí. Este tipo de anilla, ¿vale? ¿Para qué? Me pedí dos. Uno ya lo estoy haciendo servir, ya os he dicho que es para mi tutorial, ¿vale? Así que, por favor, la que estéis por aquí, que sé que sois muchas las que vais a ver las compras, no os perdáis el tutorial del martes. Espero no defraudaros y que os guste. Y así ya podéis ver también las cositas que hacemos a mano, ¿vale? Realmente, antes del tutorial, ¿nos hace falta todo eso? Pues no, con una furadera de estas no hace falta ni la cropa dial, de verdad. La otra, la de hacer agujeros de toda la vida, ¿vale? Con una de esas, con las anillas del bazar, de verdad, se pueden hacer maravillas. Pero bueno, si hay todas estas cucadas y podemos alcanzar a ellas, pues se quedan también las cosas más bonitas. Si le hacemos un regalo, si queremos vender o si... lo que vosotras digáis, pero como las cosas así, pues no es lo mismo que que quedan bonitas, ¿eh? Que es depende de la mano que toque los materiales, que a veces también se nos va la olla comprando, sí, tenéis razón, pero que realmente hay cositas que se hacen con nada y que no necesitamos tanta parafernalia, sí, es cierto. También es cierto que la que pueda alcanzar a ellos, oye, yo decía, cuando empecé en este mundo del scrap, fui a meter la chapa, pero fue así. Yo decía, madre mía, no alcanzo a ello, porque es que era todo muy caro. Es todo muy caro. Yo quiero esta máquina, me gustaría la otra, la otra. Es verdad, ¿eh? Así como lo estoy diciendo, porque a muchos os estará pasando. Y buscaba otras alternativas. Ahora que conozco las cosas que se hacen con las máquinas en sí, nos ayudan mucho. Es una pasada. Entonces, ¿las aconsejo? Pues sí, si se puede, pues sí. Pero que no nos hacen falta, pues también. ¿Vale? Chicas, pues esto también, ya os he metido un poquito la chapa. Mirad, también me compré, que después acabé echando, que no lo he puesto aquí, pero que ya lo enseñaré en próximas ventas, ¿vale? En próximas compras, perdón. Compré este estilo de engranajes, ¿veis? Ya veis, entra mogollonaco, ¿eh? Un mogollonaco. Para no echarlos todos, ¿vale? Y ya me compré finalmente un troquel que tiene el reloj y tiene engranajes. ¿Por qué? Pues que también podemos hacer nosotros, teniendo tiempo, como estamos hablando. Esto hace, quita mucho tiempo, de verdad. Pero, y queda, hombre, no es lo mismo el original que ponerle de cartón. Pero hay gente que sabe hacer el de este óxido y quedan geniales. Parecen realmente como si fueran de verdad.
Tiempo, chicas, tiempo, que el tiempo es oro, tiempo, tiempo, siempre lo digo, pero que poder hacerlo nosotras con un troquel bonito también. No tenemos troqueladora, no lo compramos hecho y punto y pelota. Chicas, y esto me parece que es, yo no sé si es algo referente a Alicia, ¿eh? No lo sé, no lo sé, me parece, me da la sensación. Son chars, como podéis ver, ¿vale? Y mirad qué bonitos. ¿Qué me costaron? Un euro poco, ¿eh? Un euro poco cada paquetín, ¿eh? Mirar el reloj, se podrá ser más mono. ¡Oh, qué bonito! Vaya, es una pasada. Ya estáis viendo. Entran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esto está en 6. Si pasáis y veis, no sé si os podré poner alguno. Si hay algo que os guste, me decís alguna, ¿vale? Y os procuraré buscar para mandaros el enlace. Lo intentaré para mandaros el enlace, ¿vale? Pero que están buenísimos. Pues hasta ahí, chicas, las compras en Shein. Lo voy a pasar aquí también para ir recogiendo, porque si no, tengo poco espacio para enseñaros. Ya os digo. Y ahora vamos a pasar, madre mía, a Teddy. ¿Os parece? Venga, vamos a Teddy. En Teddy encontré estas maderitas, chicas, que va un pupurri. Mirad, tiene la bicicleta. Bueno, tengo ahí los cajoncitos. Si acaso lo he hecho los cajoncitos. Voy a coger un cajoncito, que bien me va a venir. Venga, cogemos el cajoncito y mirad. Vienen barquitos. Mira, trenecitos, cochecitos. Es que es una pasada, ¿eh? Aquí no se van a ver. Sí, sí se ven. Lo voy poniendo así, ¿vale? Coches. Vienen dos. Avión. Bicicleta. El barco vienen tres. De trenes vienen dos. Quizá vengan tres de cada, los coches tres, el avión tres, tres barcos y tres bicicletas. Sí, pues vienen tres de cada, chicas. Pues vienen tres, seis, nueve, doce y quince maderitas. Me parecieron muy monas, muy, muy, muy monas. Hacemos un Midori de viaje y quedan genial. Se pintan, se colorean, se adornan un poco y son súper chulas. No me digáis que no quedan chulísimas. ¿Veis que lo meto aquí? Se me olvidará que están aquí. Esto es lo que pasa con estas cosas. ¿Qué más compré en Teddy? Mirad, lo tengo preparado porque era una forma de almacenar los sellos. No, compré este que en su tiempo valía un euro, ya está a 1,55 €. Ah, que tengo aquí una cosita que hice. Los pollitos que se me caen, que se me rompen. Ay, ay, ay. Mirad, esto es que también los hice. Perdonad, que os voy a enseñar. ¿Os acordáis de los pollitos y de la ovejita que compré el troquel? Son ellos. ¡Qué monos! Es que me encantan, mirad qué monada. Con esos ojazos que se le salen de la cara, por Dios. Madre mía, el pollo tiene un poco el ojo a la virulez, pero bueno. Pues mirad, he hecho el pollo en blanco y amarillo y en amarillo y naranjita. ¡Ay, qué mono! Ya os dije que tenía una cara muy graciosa. Os lo pongo ahí para que seguíais viéndolo. Ya os digo, es un toque un poquito también entretenido, pero bueno. Como iba diciendo, este tipo de que en A5, carpeta en A5, valía en su tiempo un euro. Mirad, ya vamos por 1,55 € y no dejará de subir. Es una carpeta 5, no tiene más. Chicas, pues metí aquí mis... Las de estas ya las tenía, ¿vale? De otras compras del bazar. Ah, ¿ves? Pues no me he traído las placas grandes que he comprado de bazar también. He comprado 6 o 7 en tamaño A4 para cortarlas en A5. Estas son algo más pequeñitas, como podéis ver, pero no, es incorrecto. Esto con este peso, cuando esté cargado, no. Compré también, que por eso lo tengo aquí dentro, las fundas, que son las que faltan, las que están ahí dentro, ¿vale? A 1 euro. En formato A5, os lo digo por si os interesa, también que sepáis que lo tiene el Teddy. Y bueno, mirad, aquí metí ya una de estas, más pequeñita. Pero no, esto es incorrecto, porque mirad, cuando esto se queda, es que tira para abajo. Creo que se va a romper. Entonces, cuando esto esté cargado, me parece que no va a ser lo correcto. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues bueno, ya veré. Se tunea y se hace cualquier cosa bonita, pero una compra que no me va a hacer el apaño. También hay que enseñar los face. Se llaman las cosas que no hemos comprado y la hemos cagado. La verdad, perdón la expresión. La verdad es que, disculpad, yo estoy hablando entre amigas, ya sabéis.
La verdad es que, bueno, no viene mal porque podemos usarlo para otra cosita. También podemos utilizarlo, oye, pues no lo había pensado, pues para meter los daikas, que tengo un montón en su sobrecito y creo que va a ir genial. Le hago su furet y poco más. Ah, os quiero decir, ahora que he dicho, le hago el furet. ¿Este es de 4? Ah, es de 2. Chicas, estos chismicos que tenemos aquí, el engranaje este o el engranaje esto, sí, la anillera esta, las perforadoras, las de siempre, esas que tenemos de oficina que hacen los dos agujeros, son las idóneas para esto. Idóneas. Con eso hecho, esperad. Es que ya se me olvidaba. Al ver esto, digo, me acabo de acordar. Con eso hecho, mirad, van a su sitio. ¿Sabéis por qué tiene esto? Porque, bueno, hice agujeros como para qué, porque no coincidía y no coincidía y al final justamente trae y cae a su sitio. Así que medimos y a su sitio. Genial, va genial. La perforadora de toda la vida de oficina, la que tiene dos agujeros, van genial. Ya lo sabéis, chicas. Si tenéis de esas herramientas, o sea, de esos enganches para hacer, va genial. Para que no tengáis que tantas medidas ni tanta, eso va genial. Chicas, ¿qué más? Del Teddy. Estas cucharas de color que me quiero hacer para mandarle a mis amigas. Y no sé si se pondrán a agujerear. Si no, bueno, ya veré. ¿Veis? Mira, vienen dos rosas, dos azules y dos amarillas. Son más fuertecitas que las de plástico normal. Y bueno, espero no cargármelas porque son súper monis para tunear, ¿vale? Con ese sentido las he comprado. No las veis hechas porque pues no me ha dado tiempo a hacer. Lo que os digo, hemos estado mucho de hospitales y no me ha dado tiempo a ver si en unos días acabo de hacer cositas. Cucharas, eso del té. ¿Os acordáis que os dije que compré las cajitas aquellas que vi? Bueno, pues encontré las pequeñas y digo, bueno, pues les voy a enseñar perdón, también el formato pequeñito que hay. Entran 4 y estas tendrán un diámetro, pues no sé, de unos 4 o 5 centímetros, ¿eh? Yo creo que son 4 o 5 centímetros, sí, podrán ser los 5. Por ahí van, ¿vale? Pues estas 4. Esas son otras de las latas. Otras de las cosas que cogí que nunca las veía, que tenía muchas ganas de coger, son las tres libretitas. Tengo ganas de hacer un Midori chulo y bueno, pues para hacer el Midori. Hay una chica que los hace con estas libretas y oye, me pareció una idea genial. Porque entre que las cortes bien, que esa es otra. Y las forras y que tin, que tan, que claro, esto también lo tendrás que a lo mejor tunear, pero bueno, pues se te va la vida. Trabajo hecho, 2 euros, tres libretitas, ni tan mal. ¿Vale? Esto ya sabéis que es 1 euro, las cucharas son 1 euro. Y otra cosa de las que me compré para meter los die-cuts y las pegatinas y todo esto fue este mini álbum que me pareció súper, súper bonito. Como veis, no está abierto. Vamos a abrirlo juntas. Si puedo, claro, que tengo aquí la tijera, que parezco de pueblo. Uy, no tengo nada en contra de la gente de pueblo, pero es un dicho feo, pero se dice, ¿vale? Disculpen. Veréis. A ver si lo saco. Va. Madre de Dios. ¿Vosotros sabéis eso de? Vísteme despacio, perdonad el ruidazo que he hecho. Bueno, pues vamos a sacarle el plástico. Bueno, os puedo decir que es que no me sirve. Uy, mirad el precio. 1,55. ¿Sí? 1,55. Pero mirad, había uno abierto. Vi la cantidad de hojas que tenía. Y esto sí me va a servir a mí para meter aquí mis daicas. Creo yo que sí, ¿eh? Lo estuve viendo y digo, sí, esto va genial. Para meter aquí que tenemos un mogollón de daicas. A ver si no se me surtin de aquí, porque no sé si se me saldrán. Y si veo que sí, pues les haré alguna tapeta o algo. Bueno, ya veremos a ver si para pegatinas. Bueno, ya veremos para qué. Yo creo que era para esto, pero fijaros qué cantidad, ¿eh? Es que entra un mogollonaco. Es un mogollonaco lo que entra. Me parece que no me ha salido, ¿eh? Fijaros. Y mirad qué bonito. Y ya está hecho. Esto lo podemos hacer nosotras. Es una cosa de estas. Fijaros. Y lo podemos hacer nosotras, pero bueno. También me pareció muy bien que estuviera hecho porque tengo un montón de daicas para ir metiendo y ir colocando y quitar de un cajón porque de verdad el cajón me revienta. Y entonces así creo que van a estar colocaditos y bien. Creo.
ya os diré cómo ha salido, ¿vale? Y bueno, chicas, hasta aquí lo del Teddy. Como veis, es poca cosa. Si sale algo en el jaleo de bazar que tengo ahí, pues no lo sé. Si sale algo, pues ahora lo vemos. Bazar. Como que sabéis vosotras que mi fuerte son los bazares. En los bazares se encuentran muchísimas cosas para hacer scrap. Ya os digo yo a vosotras que sí. Como por ejemplo, vamos a empezar como por ejemplo. Mirad, encontré esta pistola de silicona que en su precio normal, esto fue en el bazar este de que estaba en Granada el 30% de descuento que lo están cerrando, ¿vale? Esta pistola valía 7,50. 7, 6 y 80, 7,80, algo así. Me salió en 3,80 el precio final, ¿vale? Genial. Yo las que tengo no tienen esta punta y le tenía mucha gana una con punta. Nada más veía este color, me da igual porque para lo que es para la silicona tampoco me importa. Pues esta pistola. En algunas cosas estarán, mirad, esto lo compré como para hacer plaquitas y yo no sé para lo que es esto. ¿Vosotras sabéis para lo que es esto? ¿Me lo podéis decir alguna? Aquí pone lima para lima de lo que sea. Vienen dos piezas y vienen con su tornillito. No sé para lo que es. Si alguna lo conocéis, yo sé de alguien que va a saber a lo mejor. Maribel, ¿tú sabes para qué es esto? Ya me lo dice, ¿vale? Te lo vuelvo a enseñar. Os lo vuelvo a enseñar a todas, ¿vale? Porque yo creo que Maribel sí va a saber para qué es esto. Yo no tengo ni idea. Lo cogí por hacer una plaquita para hacer cositas, pintas. Y bueno, entran dos piezas, me costó 65 céntimos. Chicas. Sí. Se me ha ido la pinza, literalmente. Chicas, se me ha ido la pinza y vais a ver por qué. Esperad que voy a hacerlo para que lo veáis todo. Porque mira, una pinza. Dos pinzas del mismo tamaño, ¿eh? Tres pinzas más pequeñas. Otras tres pinzas más pequeñas. Se me ha ido la pinza. Dos en mediano, que no llega a ser ni este grande ni el pequeño. Ya veis. Estas son algo más pequeñas, intermedias. Espera, espera, espera. Es que se me ha ido la pinza. Dos medianas otra vez. Una normal. Se me ha ido la pinza. Otra normal. Tres de las otras. Otra normal. Que sí, que sí, que sí. Que se me ha ido la pinza, chicas. Que se me ha ido del todo la pinza. Pequeñitas. Y esta. Dices tú, pero ¿para qué quieres tanta pinza, Merche? Pues para hacer cosas así, chicas. Veréis, esperad. Para hacer esto. Con nuestro chipboard. Y nuestra pinza. Con nuestro trocito de cartón. Y nuestras pinzas ya las podemos hacer. Medianas, o sea, medianas, pequeñas, más pequeñitas. Y hacemos unas cositas de cookies, que para qué. Cuando haga uno, os lo enseñaré. Y esto se va gastando. Pues bueno, si hacemos uno así, le mandamos a nuestra compi también una pincita de cómo lo hemos hecho. Y ella pone su trocito de cartón. Oye, ni tan mal. Porque las cogí, chicas. No os vengáis arriba. Porque las encontré muy económicas. Muy. Ya está. Chulísimas. En una de la escapada, cuando ya mi cuñado se puso mejor, salimos y las encontré y dije, venga, pa'lante. Están llenas de polvo, porque estaban cerrando de verdad. Y lo que pasa, bazares que cierran, bazares que entro, 50, 60 y el 70% que encuentro, económicas. Y me traje pintas. ¿Qué dice mi marido? Pero válgame el señor, dirás que te hagan falta todas. Digo, sí, me hacen falta todas. Me hacen falta todas. El precio. Todas las pinzas me salieron en 2,50 o 3 euros. Eso me costaron las pinzas. ¿Vale, chicas? Para no deciros más. Ay, pero ya os digo, es que salimos que se me ha quedado las pequeñitas. Oye, pues pequeñitas me traje nada más que un paquete. Ahí fallé. Y bueno, chicas, ¿qué más compré? Bueno, esto no son rebajas, ¿vale? Esto no son rebajas. Hay cosas que encuentro rebajadas y cosas que no, ¿eh? Mirad. Esto, que es para mandarle a las compis, ¿vale? Yo hay muchas cosas que comparto, ¿eh? Este, este y este. Y este modelo, ¿veis? Son un modelo, dos modelos, tres modelos, cuatro modelos, que me parece que este no está. Ah, no, sí. Tres modelos y cuatro modelos, ¿vale? Esos serían los cuatro modelos de pegatinas
en esto. Lo compré por doble. ¿Veis? Mirad. Y a ver si sale otro. Estas me salieron a 65 céntimos. No sé, ninguna tiene el precio, qué mala pata. Estas me salieron a 65 céntimos. Van a ir saliendo, que son los cuatro modelos que compré. Para no repetir, volver a llevarlo. Niñas, ¿qué encontré? Ay, niñas, ¿qué encontré? Ah, qué locura, qué pena que de esto encontrara solamente estos dos. Son en nácar, chicas. De verdad, en serio. En serio, ¿eh? Qué lástima. Porque de verdad, esto es una joyita. Esto es una joyita. Son una maravilla. Pero bueno, en contexto, todos a un euro no estaban baratos, pero que sí, sí son baratos. No puede decir uno que un botón de nácar de estas características pintado, que no sé si estará si pintado a mano. Son mariposas, chica, lo que tiene. Son una locura y pesan, Qué pena. Solamente habían estos dos. Habían otros formatos en la Torre Eiffel. Uy, mirad, me he cortado con el troquel. Fijaros cómo corta, Torre Eiffel, os lo voy a decir. Los autobuses esos grandes que hay en Londres, de dos pisos. Así, cositas así. Pero como este, solo había este. Qué pena. Bueno, ¿qué hacemos, chicas? Lo que había. Me traje lo que había. ¿Qué más he traído, chicas? Pues mirad. Mirad. Este sellito, que como veis, hay más, Que tengo compartiendo con mis compis, Mirad. Qué mono. Que es monísimo, Y este me salió a 1,70€ o 1,80€, por ahí había. 1,70€, 1,80€, ¿vale? Y este me gustó mucho y digo, bueno, pues eché uno de cada de florecitas. Hay más que ya están haciéndose paquetitos, chicas. Y bueno, ¿qué más compré? ¿Qué más? Esto no es. No, eso es de otra compra, porque yo me acuerdo que eso es de otra compra. Chicas, estos embudos pequeñitos con su palita. Mirad qué monos. Para echar el pegamento, que me veo negra para volcarlos. Anda, ya me he dejado también otra cosita que tenía, que había comprado. Bueno, ahora echaré en una bolsita lo que me haya ido olvidando para otra compra. Estos clips en color oro rosa, ¿vale? Hay cositas todavía del bazar del 30% y estas cositas en otro bazar que encontré, pero que bueno, que ya os digo, a su precio. A su precio, que veréis. A 70 céntimos, estas, que no las había visto nunca, de J&E. Estas a 90, que está en este. En este. Chicas, en este. Buah, a ver qué más. Y ahora, en mosquetón, este. Este. Y me parece que más ninguno. Si sale más alguno, pues os lo enseño ahora, ¿vale? En mosquetón, ¿vale? Estos a 90 céntimos, ya lo estáis viendo. Estos a 70. Y esto, pues no sé si me costó 45 o 60 céntimos. Es goma y me gustó mucho el tono. Me hubiera gustado más el marrón más oscuro, pero este tono me encantó. ¿Vale? Este es en otro bazar, ya os digo. A lo mejor en algún bazar entro y compro dos cositas de estas, una de estas, así. Y voy almacenando para luego enseñaros, chicas. ¿Qué más os enseño? Mirad. A 90 céntimos. Es que ya he quitado muchas cositas, chicas. Ya estoy guardando un montón de cosas. Este me costó 75 céntimos, estas llavecitas. Mirad, es en plateado, pero yo las he comprado para pintarlas, con la pintura también me la he dejado. Madre mía, bueno, no os preocupéis, ya os enseñaré el vídeo. He comprado una pintura en color muy bonito, de Artix, muy bonita, ya os la enseñaré, ¿vale? Para darle con el dedo a ver qué tal quedan, ¿vale? Pintaré una y ya os enseñaré el bote abierto, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Estas florecitas que son monísimas, os puedo garantizar que de esto sí he comprado un mogollonaco. De esto hay mogollonaco, pero ya se están haciendo bolsitas y entonces no. Ositos. Compré ositos. Ah, mirad, aquí hay otra, ¿veis? Otra. Compré ositos, compré flores. Mirad,
de la misma goma que os he enseñado en negro, ¿vale? Para mis midores pequeñitos, que de eso no tenía, mirad. Estas mariposas que son parches autoadhesivos, pero que están genial si las queremos poner en nuestros proyectos, ¿vale? Esta me costó, pues no lo sé, 60, 70 céntimos aprox, ¿sabéis? 60, 70 céntimos. Mirad, chicas, esto me costaron las pinzas. Es que lo pagué con tarjeta, 3,27 €. A ver, si por ese precio no dejáis vosotros las pinzas, que no, que las cogéis. Hay precios que hay que aprovechar. Bueno, chicas, mirad, pues no, cogí dos de gomita de marrón, ¿vale? Dos gomitas de marrón. Esta estaba en rebaja en el 30%, valían, me parece que 1 euro, me salió en 60 o 70 céntimos, ¿vale? Porque tengo la mía ya muy usada y digo, vale, para antes de que me quede sin ella. ¿Y qué más cogí? Mirad, esto, estas pinzas que me costaron a 2,95 € y son de la Bocasin, que tenía yo ganas de tenerlas porque he visto a Mercedes, Susurros del Papel, si no la conocéis, pasar a verla, que las utiliza y las veo que le hace la vuelta a las de estas con mucha facilidad. Digo, bueno, a ver si puede ser que sí. He estado muchas veces en Mercedes a comprar el Stein Loper, aquel que enseñaste haciendo tú, pero veo que no te cierra muy bien y yo qué sé. Son 30 euros lo que vale el Stein Loper, ¿sabes? No sé, no sé. Y bueno, chicas, y para finalizar, que yo creo que ya sí, ya he acabado de enseñaros cositas, estas dos monadas. Mirad, esta pone sigue a tu corazón, ¿vale? Mirad qué monada. Estas me salieron a 95 céntimos, ¿eh? Y mira, si la vida no te sonríe, hazle cosquillas. Me pareció una cosa súper bonita para ponerle a cualquier detalle a nuestras amigas. Chicas, con todo este desorden, con todo mi ido de pinzas y con todas las cositas que he hecho a mano, que uf, de verdad os digo que es que tengo cortes por todo con el de este, me duele todo. Que con todo lo que poquito que veis que voy haciendo por el tiempo, de verdad, pues ya está. Os dejo, me despido. Espero que paséis un buen fin de semana, que como dicen, al mal tiempo buena cara, que no os desesperéis, que un chubasquero y a la calle, que no hay de otra, la que pueda, pa'lante. Yo pues bueno, tengo que tener mi encierro porque no me queda de otra, pero bueno, feliz como una perdiz. Chica, os veo muy 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 pronto, espero que os haya gustado las cositas que he realizado y las compras, ¿vale? Y nada, sin más que deciros, muchos besos y que paséis una feliz, feliz Semana Santa y un feliz fin de semana. Gracias a todas por estar un rato más ahí conmigo. Besines, adiós.